Ten cuidado, Ezio. ¿Sabes quién era esa mujer? ¿Mi próxima conquista? No lo creo, Ezio. Es Caterina Sforza, la hija del duque de Milán. Su marido es... ¿Marido? Sí. Su marido es el señor de Forli. Es joven y guapa, pero también poderosa y muy peligrosa. Parece la mujer perfecta para mí. Muy buenas a todos, desde Hapnubis Gamer 2, nos encontramos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed 2 de Ezio Collection. Bueno, estamos de camino a Venecia y lo hemos dejado, lo hemos retomado, mejor dicho, nada más terminar el anterior capítulo. Así que nada, vamos a ver qué pasa por aquí. Mejor que bien. Estás avanzando de forma asombrosa. Cuidado, que se lo cree. Entonces, ¿por qué paramos? La exposición prolongada al Animus puede tener efectos secundarios. Ah, genial. No tienes que preocuparte. No has mostrado ninguno de los síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas? Pérdida cognitiva, alucinaciones temporales, consciencia múltiple, mezcla de realidades, ya sabes. Lo que quieres decir es que... Lo que estamos diciendo, Desmond, es que si no tienes cuidado, no necesitarás el Animus para visitar a tus ancestros. Lo que no estaría tan mal si pudieras controlarlo, pero hasta ahora nadie lo ha conseguido. El sujeto 16. No te preocupes, Desmond. A él lo tuvieron demasiado tiempo en el Animus, a veces varios días seguidos. Contigo tendremos cuidado. Eso espero. Ahora, me gustaría comprobar hasta qué punto has logrado retener algunas de las habilidades de Ezio. De acuerdo. Cuando estés listo, ven al piso de abajo. Vale, pues ya somos Desmond. Esto es una de las cosas que fallan en los juegos, en los Assassin's nuevos, que nunca te pides al... O no sé si nunca, pero muy pocas veces te eliges a las personas reales, ¿no? No al asesino, sino al que está detrás de ese asesino, ¿no? Y es una de las partes también muy interesantes de la historia, porque quieras que no, Desmond también tiene una historia muy muy interesante. Yo diría que incluso más que la de Ezio, que bueno, eso ya para gustos colores obviamente, pero tiene una historia muy interesante, así que vamos a ver qué pasa. Veamos cuántas cosas has conseguido retener. Vamos. A mí personalmente la historia de Desmond me encanta también. Es cierto que a lo mejor... Los de Abstergo como... siguen buscándonos. Espérate, vamos a ver qué dice. Tienen más dinero y mejor equipo. Así que solo es cuestión de tiempo que encuentren este lugar. Debemos estar listos para cuando llegue el momento. Quiero que actives el sistema de defensa del almacén. Tendrás que deducir cómo llegar hasta los sensores. ¿Y no me das ni siquiera una pista? Abre los ojos, Desmond. Ahí está la pista. Vale, como digo, como estaba diciendo, para gustos colores, la verdad. O sea... Habrá gente que le guste más la historia de Ezio, más la de Desmond. A mí, sinceramente, no es que me guste más la de Desmond. Es que, como las anteriores Assassins, como los últimos Assassins, mejor dicho, directamente se olvidan de la persona... Vale, alucinaciones. De la persona Luke, real. Estoy viendo cosas. ¿Las alucinaciones duran más de 30 segundos? No. Entonces no hay que preocuparse, se te pasará. Vale. ¿Qué? ¿Qué tal lo estoy haciendo? Vamos para allá. Has empapado de todas las habilidades de Ezio. La tasa de absorción es fantástica. En uno o dos días habremos terminado. Dime una cosa. ¿Por qué, para allá no. ¿Por qué Italia? Podríamos habernos remontado de nuevo hasta Altair y seguirlo en sus años mozos. Todo empezó con 16. Vamos a ver. Nuestro viejo amigo 16. El mismo que pintó mi habitación. Con su propia sangre. He estudiado sus archivos. Vidic señaló dos de sus sesiones en el Animus. Un puñado de antepasados, fechas y localizaciones diferentes. La antigua África, Oriente Medio... Pero al final... Se obsesionó con Italia. Creo que sabía algo sobre la cripta. Vale, llego... algunos registros de sus últimas sesiones en el Animus. En cuanto a las sesiones que se conservan, después de lo que le hicieron pasar los templarios y de lo que le hice pasar yo, todo está mezclado y confuso. Si no le hubiéramos presionado tanto, ya tendríamos las respuestas. Y él aún seguiría vivo. No sé. Vale, me falta la de allí. No, ¿estáis buscando el códice y la cripta? Sabía que tenías un antepasado en Italia que estaba en el centro de todo. No sé qué narices... Ah, que arriba hay otro...
¿Se puede subir arriba o cómo? A ver, vamos a ver. No sé. He aquí. Si me tiro, muero. Yo creo que sí. Vamos a bajar por aquí. Me tiro por ahí. A ver. Por aquí. Y me tiro. ¡Buf! ¡Aquí, Desmond! ¿Dónde está? Ah, vale, me está llamando para hablar ya otra vez. Yo creo que me puedo tirar por aquí sin ningún problema, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, creo que por hoy hemos acabado. Deberías descansar un poco. Lucy, lo que le pasó a 16 no fue culpa tuya. Tú eras tan prisionera de ellos como yo. Gracias. Buenas noches, Desmond. Me acabo de fijar que tiene la misma cicatriz que Ezio. Me alegro de que estés aquí. O sea, fíjate, o sea, me imagino que en su momento también me daría cuenta, pero ostras, me acabo de fijar ahora mismo, ¿no? No sabía que tenía la misma cicatriz que Ezio. Y dicho esto, no sé dónde tenemos que ir. Vamos a ver qué hay por aquí. No creo que haya nada realmente, pero... Este es el camión donde vinimos, ¿no? Sí. Vale, pues nada, vámonos de aquí. Y vamos a seguir a Lucy. Vamos para acá. Vale. Vamos a ir a la habitación, supongo, pero nos ha dicho que tenemos que descansar. Uf. Templarios. Esto es de Altair. Madre mía, chaval. Está mazo de... Se le está empezando a ir mazo a la pin... ¡Oh! Vale, esto es una alucinación que flipas. No me puedo mover. O sea, esto no sé qué pasa que no me deja moverme. Imagino que será una alucinación. Vamos, me imagino. Sé que es una alucinación, pero no me deja moverme, vamos. ¿Qué demonios? Oh, soy Altair, dime que sí. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Es Acre. ¿Y Altair? ¿Pero qué demonios? Si no estoy en el Animus. Debo haberme desmayado. Eso debe de ser el objetivo. Vamos a por él. No sé si tengo que matarlo o seguirle simplemente. Vale, no sé ni dónde está. Vale, está aquí. Vale. No, no puedo matarle. Así que hay que seguirle. Vamos a darle un poco de ventaja porque es muy lenta, tío. Vale, sigamos. Me encanta esto de... De repente tiene una alucinación, ¿sabes? Y... Joder, mierda. Y se elige a... Y es Altair, ¿sabes? O sea, me encanta. No sé dónde está. Creo que ha matado a un guardia, además. Vale. Porque Altair... Es cierto que el juego de Altair, el primer Assassin, es un poco aburrido. En el sentido de que es muy repetitivo. Pero es la base de todo, de todos los Assassins en realidad. Y no sé, me ha hecho mucha ilusión que se elija Altair. No me acordaba tampoco de esto. O sea, realmente, como ya os dije al principio, no me acuerdo de prácticamente nada del juego. Y es como volver a jugarlo, básicamente. O sea, a mí me ha hecho mucha ilusión que haga la remasterización. Es cierto que me esperaba una remasterización mejor hecha. Plan, las cosas un poco mejor hechas, quitar bugs, quitar cosas que realmente siguen. No sé qué tengo que hacer aquí, la verdad. Vale, sé que tengo que subir aquí arriba, pero no sé por qué no sube. Madre, hola, habéis visto la lámpara, ¿no? O sea, pedazo de bugazo. No sé qué pasa, no me deja subir. No sé qué narices pasa. A ver, vamos a intentarlo. Pero me tiro, tío, ya está. Que se vuelva a poner. Porque hay un bug aquí bastante, bastante heavy. Vamos a morir y que nos vuelva a sincronizar otra vez ahí. Porque, como digo, no me deja subir. No entiendo...
En teoría tengo que subir por el palo. Vale, tengo que repetir esto. Bueno, en fin, vamos a cortar y nos vemos otra vez donde estábamos antes. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? A ver, creo que ya sé cómo se hace. No estoy muy seguro si me va a salir, a ver. A ver. ¡Ahí estamos! ¡Madre mía! Qué pro soy. Me ha costado un rato encontrar la forma de subir, ¿eh? Pero un rato largo. Vale, vamos a seguir ya subiendo. Vale. Perfecto, vale, dale caña. Altair, venga. Bueno, Desmond, Altair. Por aquí no es. Por aquí, por donde la ventana. Madre la luna, se ve desde... A ver. Está guay. Vale, sigamos subiendo a la torre, que tenemos que subir y ver quién es esta asesina, que no sé quién es. A ver qué nos cuenta. Es esa mujer de Acre. ¿Cómo se llamaba? María. Sí. Me pregunto qué querrá de ella. Vaya, vale, eso no me lo esperaba. Vale, pues parece que Altair es la amante de Altair o la novia, la mujer, no sé. No me acuerdo, o sea, si no me acuerdo de Assassin 2, de Assassin 1 ya... bastante menos. Vale. Ahora el salto de... Momento. ¿Qué? ¿Por qué no sigo Altair? Me he quedado con María. Eso es que ella y él. Esto sí que es un sueño raro. Vale, no sé qué ha pasado al final, pero vale. Entonces sí, María. Y los caballos. En fin. Pues nada, hemos ido a Altair por un ratillo. Y me ha gustado, me ha gustado. A ver ahora qué sigue, me imagino que estaremos con Desmond, ¿no? Vale. A ver qué nos cuenta ahora. Siento irrumpir aquí de esta manera, pero se hace tarde y tenemos que... ¿Estás bien, Desmond? Sí, sí, estaba soñando. Algo raro, nada más. Bueno, te dejo que te prepares. Hasta luego. Es un honor que te reúnas con nosotros. Lo siento, una noche muy larga. Qué profesional, qué perspectiva tan profesional. Déjale en paz. Perdonad si me empeño en que trabajemos un poco. Soy un obseso. Por favor, Sean, basta ya. Como quieras. Vale, pues... Vamos a hablar con los compañeros a ver qué nos cuentan, porque estoy seguro, pero muy seguro que nos van a contar algo. A ver qué nos cuentan. Vale, pues este no nos cuenta nada. Me encanta. ¿Seguro? No, no nos cuenta nada. Y... A ver, falta la... Lucy, que no sé dónde está. Vale, está ahí detrás del ordenador. No nos cuenta nada esta tampoco. Esta sí, Lucy sí. A ver. Hola. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No pasa nada. ¿Seguro? Anoche perdimos otros dos equipos. Eso significa 8 miembros más... muertos. Lo siento. Ya no sé qué hacer. Las cosas se están poniendo cada vez peores. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Debes tener fe. Mira, seguimos aquí, sanos y salvos. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y cuando nos encuentren? ¿Qué? Cuando llegue ese momento, si llega, ya veremos. No dejaré que te pase nada. Siento haberme venido abajo. Ahora tengo que volver al trabajo. Y tú también. Vale, a ver. ¿Esta chica nos habla? María creo que se llama, nah, no nos hablan. Tenemos que ya entrar al Animus, así que vamos para allá. Volvemos a ser Altair. A ver qué. El efecto sangrado. Se dice que eso me hizo... Vale, esto ya lo sé. Y nada, la pantalla de carga. Dios, es que me encanta, tío, el Assassin's, de verdad. El Assassin's de Ezio. Los Assassin's de Ezio, mejor dicho. Me encantan. Me dan 10 puntos Ubisoft, ¿vale? Ya puedo comprar una mejora. No una mejora, sino un pack de estos que te regalan en el club Ubisoft o algo así. Que los regalan con los puntos estos. Que los dan con los puntos estos. Y necesitas creo que como 200 o algo así para poder comprar. Para poder pillar todos, comprar, ¿no? Porque no se puede comprar con dinero real. Y nada, ya estamos en Venecia. Por fin.
por fin, porque aquí vamos a estar gran parte del juego, si no recuerdo mal. Obviamente te puedes volver a ir a la villa, a Florencia, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos con Leonardo y aquí es donde nos va a dar todas las cosas en plan buenas. Así que vamos a hablar con Leonardo, que está para poder hablar con él, a ver qué nos cuenta. ¿Messer Da Vinci? Sí. Buongiorno, bienvenido, soy Albise. El señor Donna me ha pedido que le escolte hasta el taller. ¿Está listo? Vale, pues nada, vamos con Albise y con no hay otro Leonardo. Tan hermoso, tan estable, ni tan perfecto. Venid, voy a enseñaros sus maravillas. Primera parada, el puente de Rialto. Con qué elegancia atraviesa el gran canal. Es un símbolo del orgullo y la unidad de Venecia. Vale, aquí parece que vamos a poder pasar con un carro. Aquí está, a ver. San Giacomo de Rialto, la iglesia más antigua de Venecia. ¿No es preciosa? Y el campanario es magnífico. Venga, sigue. Venga, venga, queda mucho por ver. Vale, va a ser un poco la ciudad en plan a modo de guía, básicamente, a modo de introducción para poder enterarnos un poco de la ciudad. Ninguna otra ciudad tiene mercados tan grandes como Venecia. Sean especias o seda, vengan de cerca o de lejos. ¡Ay! ¡Ay! Te hemos dicho que te quedes en casa. ¡He pagado la renta! Tengo derecho a vender aquí. Emilio no está de acuerdo. ¡No, no! ¡Alto, alto! Continuemos la visita en otro lugar. Vale, pues nada, continuamos la visita. Parece que ya tenemos aquí un objetivo que se llama Emilio, que va aquí de fucker en Venecia. Vamos a tener que ponerle en su sitio para que sepa que los que mandamos somos nosotros. ¿Y este es su taller o cómo va? Mira, ¿no es asombroso? ¿Te importaría comprármelo? Yo, verás, he dejado el dinero con el equipaje. ¡Eh! Mira por dónde pisas, borrico. Te acaba de robar toda la pasta, tío. Pues no. Escúchame, pero ¿por qué no lo coge? Vale, pues nada, seguimos por aquí a ver qué nos enseña ahora. Vale, esto es un... el río. Y aquí tenemos el Palacio de la Seda, hogar de Emilio Barbarigo. Normalmente sugeriría que lo veamos más de cerca, pero con la situación actual... ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Emilio quiere unificar a los mercaderes bajo una sola bandera. Ha habido resistencia, en buena parte violenta. ¿Qué clase de resistencia? Ellos aseguran que luchan por el pueblo, por la libertad o alguna insensatez parecida. Majaderías, en mi opinión. Han destruido mi puesto. Exijo una indemnización. Aquí la tienes. El Dogo se va a enterar de esto. Pienso informar al consejo. Que tengas suerte, amigo. ¿Qué estás haciendo? Arrestarte por alteración del orden comercial. ¿Qué? Te lo acabas de inventar. Esa ley no existe. Desde ahora sí. ¡No! ¡Alto! Vale, pues ese ya está bastante... bastante muerto tiene pinta, ¿no? Y nada, continuamos el viaje turístico aquí por la zona. A ver qué nos enseña ahora. La verdad es que podría ir un poco más rápido porque me estoy... me está dando pereza seguirle. Y este es el taller, seguro. Este es su nuevo taller, señor Da Vinci. Para su diseño no hemos reparado en gastos. Ya lo veo. Es perfecto, igual que el que tenía en Florencia. Le deseo muchos éxitos y espero que disfrute de su estancia en Venecia. Aquí estamos. ¡Qué emocionante! ¿Quieres entrar? Más tarde. Ahora tengo que visitar el Palacio de la Seda para conseguir audiencia con Emilio. Como quieras. Pero si dispones de un rato libre... o de otra página del códice, no dudes en visitarme. Mi puerta está siempre abierta. Grazie, amigo mío. De nada.
Aquí el abracito. Que le tengo que dar al círculo para abrazar, si no, no lo abraza. Hubiese estado gracioso no haberlo abrazado, a ver qué pasaba. Y nada, hemos terminado ya esta misión, chicos. Vamos a dejar aquí el capítulo. Espero que os haya gustado. Si es ese manito arriba, like y suscribiros al canal si no estáis. Y deciros que los likes, queréis que no, nos ayudan muchísimo. Y sé que parece que estamos aquí pidiendo limosna siempre con la gente que sube vídeos y tal, en plan a YouTube. Pero es cierto que ayuda muchísimo, simplemente, aunque sea para la tontería de saber si os gusta la serie, nos gusta y tal. Y nada, no me enrollo más. Nos vemos en otro vídeo. Adiós.